Escuchar. O sea, silencio ya. Sí, 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 por favor. Con eso ya lo inicio. y, ya. y eso también por... Ay, pero espérame porque es que... Mónica aquí. Mónica. Eh, vamos a silenciar el micrófono. Generalmente damos cinco minutos a las nueve y cinco puntual. Iniciamos. Oye, eh, ¿me están viendo o no? No señora, yo creo que marcale, toca excusarnos. Marcale, porfa. Sí, márcale de nuevo a Luis Francisco, y si no lo logramos, eh, pues pedimos excusas porque tenemos fallas en la cámara que hacemos. Listo, sí, señor. Luis Francisco Unido, tienes que cerrar tu micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, yeah. señor. Estamos al aire ya esperando sí, eh, 9 y 5 para iniciar. Yo creo que sea... Ay, verdad que me silenciaron y yo activando el micrófono. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de capacitación de Preventic, la Política Pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy queremos hacer una capacitación muy importante para todos los operadores de servicios postales del país, como lo es el de registros de información. Eh, perdón, reportes de información, como ustedes recordarán, en el próximo mes de julio tenemos varios vencimientos muy importantes de obligaciones y por eso queremos eh, tener este espacio virtual para hablar con ustedes hoy sobre este tema, refrescar los conocimientos que tengamos eh, del tema, resolver las dudas e inquietudes y que el próximo mes podamos tener... Un cumplimiento alto y acertado eh, de las obligaciones que ustedes tienen. Mientras esperamos que otros participantes se unan a, a este espacio, quiero irles contando la dinámica que tendremos. Vamos a estar hoy con el ingeniero Jorge Andrés Ruiz, él hace parte de la mesa de servicio sectorial del ministerio, es la persona que va a estar encargada de dar la capacitación, de ir respondiendo sus preguntas. Eh, trataremos de ir respondiendo eh, a medida que él va avanzando en los formatos para que todos ustedes puedan ir resolviendo paso a paso las dudas que tengan. Eh, en el chat de la capacitación les estaremos enviando una encuesta de satisfacción eh, para que nos cuenten uno cómo les pareció la capacitación, para que puedan dejarnos sugerencias o peticiones de, de otras capacitaciones que tengan ustedes que quieran hacer personalizadas. Y también, y es muy importante, esta, esta lista que ustedes llenen nos va a servir como lista de asistencia, pues también para, para registrar que ustedes se unieron el día de hoy. Antes de dar inicio a la capacitación, le quiero dar la bienvenida a la doctora Mónica Gutiérrez, ella es la subdirectora de Vigilancia e Inspección del Ministerio, quien el día de hoy es la persona que nos dará la bienvenida. Doctora Mónica, buenos días. Muy buenos días a todos. Una alegría estar con ustedes compartiendo este espacio, como bien lo decía. Eh, Paola, mi nombre es Mónica Gutiérrez, soy la subdirectora de Vigilancia e Inspección del Ministerio TIC y de verdad que muy contenta de poder darles la bienvenida a este espacio eh, de capacitación en el que nosotros eh, promovemos y hacemos una campaña de prevención. Eh, como ustedes bien saben, este programa, además de la promoción y prevención, eh, recibe el nombre de Preventivo y es un espacio en el que participan... Eh, y de verdad que queremos que participen todos los operadores de los servicios postales del país. Eh, para este ministerio es bien importante promover el cumplimiento normativo a través de, de estos acompañamientos. Uh -huh. eh, y por eso la verdad queremos enfocar nuestros esfuerzos en, en acercarnos más a ustedes, eh, que son las personas importantes, uh -huh. los miembros importantes del sector. Y eh, saber así qué necesidades de capacitación tienen, eh, conocer aquellas cosas que eh, de acuerdo con su conocimiento en la operación del sector les gustaría cambiar o mejorar, eh, para que nosotros podamos analizar esas propuestas y brindar las soluciones eh, que sean más adecuadas. Eh, digamos que esa es una de las motiva motivaciones perdón, para que eh, tengamos hoy esta capacitación. Eh, y teniendo en cuenta que en el próximo mes de julio eh, vencen algunas de las obligaciones de reporte de información que deben ser atendidas por ustedes, eh, con el fin de que ustedes también puedan cumplir de manera oportuna esas obligaciones y no eh, se vean expuestos a esos incumplimientos y hasta posibles sanciones, eh, pues hemos creado estos espacios para que de manera efectiva eh, podamos tener eh, temas educativos y de formación. Eh, en nuestra calidad de, de miembros del sector y especialmente ustedes como operadores de los servicios postales. Esto con el fin de que reflejen sus conocimientos, eh, refuercen esos conocimientos que ya eh, tienen bastante consolidados y pues además para que puedan formular todas las inquietudes, preguntas y dudas que puedan llegar a tener en relación con este tipo de obligaciones. Eh, es eh, importante señalar que en el micrositio de promoción y prevención del ministerio, eh, pues van a encontrar una pestaña en la que pueden ustedes manifestar eh, las necesidades de capacitación que que hayan notado que, que tienen. Pero para para que nosotros podamos estar eh, muy atentos a esas manifestaciones de ustedes, de sus necesidades y de sus intereses, y pues estemos atentos a cumplir y satisfacer esas necesidades. Eh, en ese mismo micrositio también les estaremos anunciando los eventos y capacitaciones que estén por celebrarse eh, para que ustedes puedan participar en los mismos. Eh, bueno, creo que ya he quitado bastante tiempo de la capacitación y esta no es la idea, la idea no es una charla mía, así es que no me alargo más. De verdad que les extiendo un cordial saludo y les agradezco por el tiempo que están dedicando para esta participación, esta jornada de formación que para nosotros es importante y espero que para ustedes sea satisfactorio. Eh, recuerden, por favor, hacer todas las preguntas, formular todas las inquietudes que tengan, eh, participar de manera activa y eh, nada, de verdad, eh, un abrazo para todos, espero que la jornada sea provechosa. Mil gracias, Pau, eh, adelante con la capacitación. Muchísimas gracias a la doctora Mónica por darle la apertura oficial a este espacio. Para nosotros también es un placer contar con usted en este espacio. Antes de darle paso al ingeniero Jorge Andrés, quiero invitarlos nuevamente. Para que no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción, ya se las voy a dejar en el chat en un minuto para que dejen su registro de asistencia, sus preguntas, dudas, comentarios y sugerencias para próximos espacios. A quienes acaban de unir, les cuento que estamos en una capacitación de reportes de información para operadores del sector postal del país. Y entonces, no siendo más, le doy la palabra al ingeniero Jorge Andrés Ruiz, quien, como ya les conté, hace parte de la mesa de servicio sectorial del ministerio y es la persona que nos va a acompañar hoy. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Eh, como ya me presentaron, mi nombre es Jorge Andrés Ruiz, soy analista de la Mesa de Servicios Sectorial, en donde el día de hoy queremos dar un, un esbozo y un, un recordatorio de los procesos que se utilizan y que se implementan a la hora de presentar la información en la herramienta de carga y análisis, pues dada por el Ministerio, que es la plataforma ECA. ¿sí? Como bien se mencionó, básicamente queremos eh, enfocarlos y darles como... Eh, la información respecto a qué procesos y qué herramientas de gestión son las que se utilizan para poder hacer el reporte de información, ya como se ha mencionado, a finales de este mes, o sea, el 30 de junio, finaliza el segundo trimestre de este año 2023 y eventualmente entonces arranca el periodo de reporte de información de algunos formatos que eventualmente se deben presentar y se tienen que diligenciar de acuerdo pues a las resoluciones dadas por la CRC y pues en efecto por el Ministerio de las Telecomunicaciones. Entonces, eh, dicho esto en particular, pues básicamente vamos a dividir la capacitación de pronto haciendo desde la parte inicial de cómo se crean los usuarios para que pues, los operadores puedan ingresar tanto si es un registro nuevo, si ya están de pronto registrados en la plataforma, pues dedica y eventualmente cómo se puede hacer un cambio de usuario, si de pronto el representante legal va a cambiar, el contador, el revisor fiscal o los grupos de analistas que se encargan de hacer la, la entrega y el reporte pues, de la información como tal. ¿sí? Ahora bien, eh, dicho esto, pues vamos a estudiar y vamos a hacer una, una prueba de un cargue y un formato, ¿sí? para que pues, recordemos cómo es la metodología de presentación, qué son los ítems, cómo se pueden consultar las resoluciones. Sí, en base en, pues si efectivamente a mí como operador postal si soy de mensajería expresa soy un, un punto postal de pago o si soy el correo oficial postal eventualmente presento o no presento la información. Entonces inicialmente tenemos una eh, pues, la presentación que tengo en este momento es el calendario ¿sí? dado por el ministerio en donde se puede consultar y está consolidada la información de todos los reportes que se pueden pues, consultar referente a las plataformas y, como les comentaba, referente a las resoluciones dadas por la CRC para presentar la información. Dicho esto, entonces, eh, sería como el, el, el modo de presentación y el modo que vamos a manejar esta capacitación para que los operadores pues, puedan eh, reforzar los conocimientos, porque eventualmente conocemos que son, son varios temas y pues, cualquier, cualquier duda, cualquier novedad, con gusto pues, la podemos resolver si se llega a presentar el caso. Listo. Entonces, entonces, dicho esto, vamos a, a, a presentar la plataforma, en este caso, bien dicha, reiteradas veces, eh, la plataforma sí, herramienta de carga, análisis, auditoría y gestión. En este caso, este es nuestro repositorio, donde como ya vi, lo conocemos algunos, es la herramienta que se utiliza para hacer el reporte de la información y demás. Entonces, dando el primer punto a presentar... Eh, la idea, pues, como operadores de servicios es que ustedes tengan acceso a esta herramienta de carga, ¿sí? Para que pues, puedan hacer dichos reportes e información. Entonces cómo se hace el reporte de esta información o cómo se crea el usuario, ¿sí? Entonces, yo como operador postal, ¿sí? Inicialmente lo primero que se debe tener es un o bueno, con lo que se debe contar al momento de hacer el registro de mi empresa, si yo quiero ser un operador de mensajería expresa o un punto de pago de más, eh, debo contar con el registro pues en Registro Postal. Y tengo el ejemplo de una empresa en donde básicamente con el número del NIT se consolida la información y pues el ministerio tiene en este caso pues Valga la redundancia, la información referente a qué tipo de servicio prestan, si son servicios de mensajería postal, si son servicios de correo oficial, bueno, según como sea el caso en particular. Entonces, eh... La página del ministerio, la página del ministerio principal, nos da estas definiciones en donde básicamente nos asume y nos confirma quiénes son o cuáles son las particularidades que son los servicios de mensajería postal, en donde nos dan unas características para poder entender y descifrar básicamente cómo se ofrece o cómo se ofrece en mi servicio. Sí, en el caso dado que yo soy una empresa nueva y quiero eh, iniciar en este mundo pues, de la mensajería expresa como tal. Entonces, con base en esas definiciones y con base a los tipos de servicios que yo voy a ofrecer a, pues, a los ciudadanos como tal, si yo quiero ser una empresa, como les comento, eh, se debe hacer la solicitud del registro básicamente en la plataforma pues, de registro de mensajería postal para poder solicitar dicha información. Ahora bien, contando con este registro, ¿sí? Eh, la herramienta o el proceso de hacer la solicitud en la plataforma ECA eh, es un procedimiento realmente no es complejo, simplemente desde la plataforma del SIUS, ¿sí? que es nuestra página oficial también del Ministerio, que es el Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones, yo me voy a cualquier navegador y desde cualquier navegador busco la palabra SIUS. ¿Sí? Entonces, al escribir la palabra SIUS nos va a arrojar el siguiente información. Como les comento, desde cualquier navegador se puede utilizar o se puede acceder a, a esta página sin ningún inconveniente. ¿sí? Eh, una vez que pues, ingresemos aquí al primer enlace, como les comentaba, Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones, nos va a arrojar el siguiente, el siguiente página con la siguiente información. Nos da un mensaje de bienvenida, nos da un aviso legal de información simplemente lo que hacemos nosotros como operadores o como pues, registros de servicio que quiero acceder a la plataforma es fijarme en este primer enlace Sí hay varios formularios sin embargo vamos a enfocarnos pues en este formato de solicitud cambio o cancelación de código usos. este formato al momento de yo darle clic acá me va a arrojar a la biblioteca virtual, en donde nos va a dar pues la información referente pues al qué tipo de contenido es eh, el tipo pues del autor de la persona encargada de hacer de hacer este formato y nos da aquí un archivo adjunto que es un formato descargable que eventualmente como les comento eh, es el mecanismo para nosotros como ciudadanos y operadores hacer el, la solicitud de la creación del usuario entonces al darle clic la herramienta automáticamente nos va a descargar un formato en Excel Sí, como les comento, desde cualquier navegador vamos a poder hacerle el descargue de la información simplemente pues, en aquí en herramientas. Yo descargo y abro el formato, es un archivo en Excel, en donde ya vamos a poder visualizar y eh, vamos a desglosar la información que se requiere pues, para poder hacer este, este tipo de registro. Entonces. Como su nombre lo indica, formato de asignación, cambio o cancelación de código SIUS, en donde nos da una nota importante que básicamente nos da el correo de mesa de servicio sectorial arroba, que es el formato en donde nosotros como operadores debemos hacer el registro y el envío de dicho formato una vez lo tengamos diligenciado. Entonces, ¿qué información se solicita o qué, o qué datos se deben presentar? Entonces, en el ítem número uno tenemos los datos de la empresa. Los datos de la empresa básicamente deben coincidir con los registrados en la plataforma de registro postal, en donde pues, se da la razón social de mi empresa al momento de hacer el registro ante la Cámara de Comercio y pues, ante esta plataforma que les comentaba. El número del NID, el número del NID asociado, que son nueve dígitos más el dígito de verificación, o sea, en este caso son diez, formatos, son diez dígitos que se deben diligenciar en esta, en esta plataforma, eh, en este formato, perdón, la dirección en donde está ubicada y donde está alojada la... Pues la residencia como tal de la empresa, el teléfono de contacto, pues si tenemos número de fax lo, lo asociamos y pues el departamento y no el municipio. ¿sí? Básicamente esos son los ítems, el ítem número uno son como los datos principales de la empresa, no se requiere una información adicional con respecto a esa información. Ahora bien, los datos del usuario, en estos datos sí se requiere pues de pronto tener bastante eh, relación porque sí se requiere que los formatos coincidan con la información que nos van a reportar. Como les comentaba, en el nombre completo pues básicamente deben incluir quién, el nombre del representante legal al momento de hacer mi registro de la empresa, sí o sí se deben crear el formato del representante legal y el formato del contador o el revisor fiscal que haga parte de la compañía. Es decir, al momento de hacer el registro de mi empresa, tanto para mensajería expresa, mensajería postal como sea la información, se tienen que diligenciar dos veces este formato con la información del representante legal y con la información del contador o el revisor fiscal, como les comento. Sin estos dos formatos, la mesa de servicios al momento de recibir el correo no es posible hacer la creación de la empresa, pues a menos que venga con las dos información y eventualmente se solicita la copia de la Cámara de Comercio. Esto pues con fines de validación de la información y demás. Entonces, dicho esto, pues el nombre completo del representante legal, el número de documento, pues la cédula de ciudadanía, si es de extranjería, pues lo mismo, se marca o se diferencia según sea el tipo del documento. La dirección, pues en este caso debe coincidir pues, con la dirección de la empresa. El correo electrónico es bastante importante porque a este correo que los operadores nos indiquen y nos registren como tal, eh, va a ser el correo en donde va a quedar analizado el, el usuario la herramienta, entonces al momento de hacer la creación a este correo le va a llegar la información de qué, pues del usuario de red, como también le va a llegar la información de la contraseña, por si se llega a olvidar para que ustedes la puedan recordar, ahí va a llegar este correo, ¿sí? Entonces es vital importancia que por favor se diligencie pues de manera eh, correcta y que no queden espacios o puntos o demás, porque pues la plataforma al momento de hacer el envío, pues si el correo no, no está bien diligenciado, pues no va a llegar ninguna información. Ahora bien, como les comentaba, en el campo del cargo se aceptan los roles de representante legal, contador, revisor fiscal o analista. Es decir, yo como empresa de telecomunicaciones o de servicios postales puedo hacer el registro de cuántos usuarios, básicamente un representante legal, un contador un revisor fiscal y un analista. Los analistas básicamente pues, pueden ser personas que se, le, se dediquen a hacer el reporte de la información para que pues, pueda generar la, dicho reporte ya sea trimestralmente o, o como sean los, las periodicidades de cada formato que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, eh, una vez pues diligenciado este formato, ¿sí? estos dos campos que son el dato número uno y el ítem número dos de datos del usuario, se debe registrar el tipo de servicio que ustedes prestan como tal, como operadores. Es decir, con base al permiso que nos habilitaron en la plataforma de registro postal, yo como operador simplemente lo que hago es marcar si soy un correo, si soy mensajería especializada o correo de mensajería expresa, según sea la, la solicitud de permiso, como les comento, que ustedes tengan habilitados en la plataforma de registro postal. Entonces, simplemente que como se diligencia, marco una X según sea la característica en donde tenga el servicio. Que si ofrezco varios servicios, ¿puedo diligenciarlos? Sí, se pueden marcar varios, varias casillas según los, los tipos de permisos que se tengan habilitados. Ahora bien... Por ítem número 4, ¿sí? básicamente el formato nos solicita más informaciones. La mesa de servicios, digamos que excluye esta información de aquí para abajo, por lo tanto no se, no se limita y no se requiere pues, que ustedes lo puedan diligenciar, sino simplemente hasta el ítem número 4. En el ítem número 4 tenemos tres casillas importantes que son asignar, cambiar o cancelar. Es decir, dependiendo del tipo de solicitud que ustedes como operadores realicen ante la mesa de servicio, pues eventualmente deben marcar y seleccionar estas casillas. Entonces, si yo quiero registrar mi empresa, pues básicamente la solicitud que debo hacer es un asignamiento, una asignación del usuario. Entonces, marco la X en donde yo voy a generar la solicitud de creación del usuario. Ahora bien no eh, deseo hacer el cambio de, del contador, del cambio de un analista como tal, pues voy a, hacer, voy a hacer uso de estos dos campos que tengo aquí a mi costado, en donde básicamente si yo ya tengo un contador registrado y deseo hacer el cambio, se debe hacer la solicitud de cancelación de ese usuario que ya está en la plataforma, en donde pues simplemente le marco una X para hacer la cancelación y en otro formato de diligencia de los datos del, del nuevo contador, dejándolo en el campo a asignar para que se haga la transición de información, tanto del contador que se o el representante o bueno, la persona que esté, se esté solicitando el cambio como para la nueva persona que integra, que hace parte pues, de la empresa ante la plataforma ECA, ¿sí? Ahora bien, el, el campo que dice cambiar se utiliza cuando yo como operador de servicios tuve un cambio de residencia, voy a cambiar mi correo electrónico o de pronto el número de contacto cambié, entonces básicamente ese tipo de información es la que se solicita al momento de, pues, de que ustedes marquen esta casilla cambiar, ¿sí? Entonces, como les comentaba, dicho estos cuatro caracteres, esos cuatro ítems diligenciados de este formato, tanto para el representante legal como para el contador. Procedo a enviar el correo que nos, que nos indican aquí en la nota, que es mesa de servicio sectorial arroba eh, Envío los dos formatos con la copia de la cámara y comercio. En ocasiones se solicitan que por favor envíen la tarjeta profesional pues, del contador, dicho pues para hacer la, la verificación pues, de información y que los datos coincidan correctamente con los reposados en la información. Entonces, una vez enviada esta información al correo, eh, los agentes de la mesa de servicios, pues básicamente lo que se hacen es verificar la información, que los datos coincidan, que no quede ningún dato faltando. Como les comento, el nombre, la razón social debe ser completo como está registrado, tanto el NI también con la información de los nueve caracteres y el dígito de verificación para un total de 10 dígitos que se deben diligenciar. De Todo este tipo de información debe ser muy clara. Para que los, los compañeros de mesa de servicios puedan realizar esta información y eventualmente pues puedan hacer la creación de los usuarios. Eh, que cuánto tiempo se demora realmente los correos atienden en orden como van ingresando a la, a la plataforma al correo perdón por lo tanto entonces en el transcurso del día se les da respuesta al correo si van a hacer como les comento estas tres acciones cambio asignación o cancelación de algún usuario en general. Ahora bien, ¿qué no se puede hacer? Yo no puedo hacer la cancelación de un representante legal a menos que tenga el cambio y pues con la copia de la Cámara de Comercio. Tampoco puedo decir, no, solamente quiero dejar habilitado al representante legal y cancelar a los demás. No, ¿sí? cada vez que se solicite la cancelación de un usuario, debe sí o sí venir diligenciado el formato para la creación del nuevo cargo en general que se está solicitando la cancelación. Entonces, como les comentaba, los agentes de mesa crean la solicitud, hacen los usuarios y le responden al correo en donde ustedes nos remiten, indicando la pues, dicha solicitud en general. Se responde el correo con el ingreso del usuario, se les envía la contraseña al correo que ustedes coloquen en esta información, en este campo, y eventualmente ya ustedes van a poder acceder. De primer ingreso, pues se les va a generar una contraseña genérica, en donde Scrum son seis caracteres, simplemente lo que ustedes hacen es digitar esa contraseña y ya van a poder cambiarla a la que ustedes desean. Eventualmente tiene que ser alfanumérica, entre caracteres, números, signos. Eh, digamos que no se discretiza de esa manera, básicamente pueden generar de cualquier contraseña a su gusto y demás. Entonces, una vez tengan ese usuario y tengan ese reporte para poder ingresar a la plataforma, pues ya lo que nos queda es poder acceder a dicha, a dicha plataforma en donde nos va a arrojar de la siguiente manera. Entonces, yo como operador de servicios, ¿cómo puedo ingresar a la plataforma ECA? Entonces, desde cualquier navegador, yo simplemente voy a buscar la palabra Colombia TIC que es la página oficial del ministerio también para poder hacer este reporte de información. Le doy Colombia TIC a este primer enlace que me aparece, como les comento, cualquier navegador funciona, nos arroja este pantallazo en donde nos da unas estadísticas de consulta, en donde nos arroja los boletines del sector para los diferentes sectores de telecomunicaciones. sí entonces, esta, esta, esta plataforma de repositorio de información, pues, nos arroja información importante referente a cómo está funcionando el Servicio Nacional de Colombia referente a los reportes de información, tanto ya sea trimestrales, anuales eh, y, pues, con toda la información que ustedes como operadores les reportan al ministerio. ¿sí? Entonces, aquí él hace una estadística y demás. ¿sí? Sin embargo, eh, ¿qué nos interesa esta plataforma? Mm, varias opciones. Entonces, como operador de servicios. Como les comentaba, para poder ingresar a la plataforma ECA, nos arroja un enlace directo, ¿sí? aquí en este botón rosa que dice ingresar. Al momento de yo darle clic, él me va a arrojar en la plataforma principal en donde nos indica Sistema de Información Unificado pues, de las, del, del sector de las telecomunicaciones y nos da pues esta plataforma de EK. Sí, en la parte izquierda encontramos el acceso que básicamente es el iniciar sesión. Como les indicaba, el correo les va a llegar la solicitud del usuario. Simplemente como operadores de servicio colocamos nuestro usuario y la contraseña que ustedes ya tengan definida y le damos ingresar. Una vez ingresar, pues nos va a arrojar el pantallazo principal que tenemos acá en este lado, eh, donde nos arroja un sector de noticias que es muy importante que se pueda tener en cuenta ya que en esta sección de noticias es donde se anuncian o se notifican si eventualmente algunos cambios se realizan referente a los reportes de información, es decir, ante cualquier actualización de, re de resoluciones dadas por la CRC o por el ministerio. En esta sección de noticias es donde ustedes pueden consultar y verificar si efectivamente algún formato que ustedes estaban presentando para un trimestre anterior para este trimestre tuvo alguna modificación o algún cambio. Sí, entonces, como les comento, es muy importante que se esté consultando, pues porque si sí se están actualizando ciertas resoluciones para que pues, lo puedan tener en consideración. Ahora bien, revisando la página de Colombia TIC. Vamos a enfocarnos en una herramienta bastante útil que nosotros como operadores de servicios a veces eh, encontramos difícil, ¿sí? Porque pues las resoluciones, como ya bien sabemos, son varias que nos aplican para el sector de postal, tanto de la resolución 6333 como la resolución 0175 del 2021, como la 6494 del año pasado, como la 6577, ¿sí? Más o menos son cinco o seis resoluciones en este momento que están en vigencia, para que los operadores hagan y utilicen el reporte de información. Sin embargo, eh, en esta plataforma principal de Colombia TIC, nos arrojan estas, estas opciones en donde nos vamos a enfocar en trámites del sector. En trámites del sector, nos arroja este, el siguiente pantallazo, en donde nos da información referente, como le comento, todo al sector de las telecomunicaciones, eh, diferentes servicios que se pueden consultar y verificar referente a diferentes temas asociados pues, a, a este reporte. ¿sí? Sin embargo, vamos a analizar el calendario de gestión de la información sectorial, sí que es básicamente lo que nos compete a nosotros como operadores de servicios hacer la consulta de dónde se puede verificar y dónde se pueden ver, sí, tener conocimiento de qué formatos son los que yo debo presentar ante el ministerio. Entonces, regresándolo un poquito, trámites del sector, buscamos calendario de gestión de información y nos vamos a enfocar en este botón que dice acá, descarga agenda de reportes sectoriales una vez yo le dé clic acá nos va a arrojar un enlace sí básicamente para poder descargar un formato o un calendario de información como su nombre lo indica en donde se va a generar la información referente a lo que les voy a comentar entonces una vez se descargue esa información nos va nos va a descargar un archivo en Excel sí entonces un archivo en Excel vamos a abrir ese formato que básicamente es este repositorio de información donde se consolida toda la información de todos los formatos habilitados, que están vigentes, que no están vigentes, referente ¿qué? a nuestros servicios de telecomunicaciones, de postal, de televisión, de radiodifusión y demás. Sin embargo, entonces, como operadores de servicios, el primer paso que debemos hacer nosotros como operadores es verificar qué tipo de servicios, ¿sí? que en este caso en particular, pues al ser un servicio postal, en esta pestaña número D, bueno, en la casilla número D, en la columna número D, nos da un filtro. Simplemente nosotros vamos a filtrar acá en la flechita. Y vamos a marcar solamente el servicio postal, sí, porque pues, eventualmente si encontramos hay varios servicios que son de radiodifusión, telecomunicaciones, televisión, televisión en telecomunicaciones y otro tema importado. En Entonces, al seleccionar postal, el archivo automáticamente nos va a traer la información de todos los formatos que están, bueno, que están y que, no y que ya no están vigentes al momento de presentar la información referente a las resoluciones que están dadas por la CDC. Entonces, iniciando eh, el formato, el calendario nos arrojan diferentes tipos de información. ¿Qué nos arroja? El número de la resolución, el año en el que entró en vigencia, el nombre de la plantilla, sí, el nombre de la plantilla como está expresado, cómo se puede encontrar en la resolución, el tipo, en este caso como les comentaba, es el tipo de servicio para el cual se está enfocando cada formato cada resolución. En la columna número B nos arroja el servicio en donde se discretiza pues, en, en, en los diferentes procesos que les comentaba. Entonces está el servicio de correo que se, que se caracteriza o el prefijo es la C pues, de Casa de Correo MX que hace relación a, a mensajería expresa, mensajería postal. Acá, si no entendemos o no encontramos para qué es este servicio, simplemente en la pestañita ayuda. Al yo darle clic en esta pestañita en la siguiente hoja nos va a arrojar los prefijos como tal que son los que se deben entregar. Entonces como les comentaba C para correo, MX para servicios de mensajería expresa, eh, los puntos de pago pues son esos servicios financieros de correo y servicios postales de pago y demás que básicamente serían los tres servicios que nos acogen para servicios de postales. Y también esta, esta abreviatura pues de los días ya la vamos a verificar también que también es muy útil para nosotros poder consultar. Mm, regresando entonces a la, a, la, a, la, a la pestaña principal, continuando pues con la pila F, nos da la periodicidad. Que básicamente nos indica cada cuánto se debe hacer la presentación de este formato, como tal. ¿sí? Como ya hemos podido conocer en algunos formatos, algunos tienen una periodicidad anual, otros tienen periodicidad trimestral, otros son semestrales y demás, en donde pues básicamente en esta pestañita yo puedo consultar y verificar efectivamente cada cuánto se debe presentar esta información. En la siguiente pestaña, esta pestaña es nueva, en donde nos dice si efectivamente el formato bajo la resolución que nos está declarando en este momento está vigente o no está vigente. ¿Qué significa que no está en vigente? Pues que básicamente para el periodo en el que estamos en este momento ya no se debe presentar la información. Es decir, si yo verifico este formato en particular de la 5900 para este tercer, eh, perdón, segundo trimestre del año 2023 que finaliza eh, el 30 de junio, pues eventualmente ya no tengo que presentar este formato con esta resolución. Me toca verificar más adelante. Vamos a ver si fue que se modificó con alguna otra resolución o si ya pues, fue derogada completamente y no se debe presentar. La siguiente pestaña que nos arroja la, la, el formático, el calendario, es el plazo. ¿Qué quiere decir? Entonces, como les comentaba, aquí nos da unos prefijos que nos dicen 30 DCVT. Entonces, siguiendo con el lineamiento, si yo me voy aquí a la pestañita de ayuda, cuando yo vea DCVT, vamos a buscarla acá, que nos dice que básicamente son días calendarios después de haber, del vencimiento del trimestre. ¿Qué quiere decir? Que una vez finalicen. Un ejemplo para este caso en particular. Si una vez finalice el trimestre, que haciéndolo, regresándolo a nuestro ejemplo, para después del 30 de junio del 2023, cuento con 30 días, eh, 30 días calendario, bueno, perdón, 30 días después del vencido del trimestre en donde yo tengo que hacer la presentación de información. Es decir, básicamente nos daría todo el mes de julio para que se pueda hacer el reporte de información sin ningún tipo de reproceso o reapertura extemporánea, ya que pues para el segundo trimestre la plataforma automáticamente se habilita y les permite a ustedes como operadores presentar la información que coincida con la periodicidad que se está reportando, ¿sí? Es decir, para este segundo trimestre pues eventualmente los formatos que son anuales eh, estos no se me van a habilitar. porque qué? Pues básicamente porque se presentan una vez finalizado el año. Entonces, por eso es que de pronto en ocasiones yo intento hacer el reporte de algún formato en particular y me dice que no tengo periodos disponibles porque básicamente el periodo no está habilitado automáticamente para presentar la información. Pues para el año que se va a hacer el reporte de información. Nos da una casilla siguiente que es el periodo final. En este caso, para los formatos que ya no están en vigencia, que nos dice cuándo fue su último momento o cuándo fue su último periodo para presentar la información. Entonces, dependiendo, pues, la periodicidad ya mencionada, se presentó un ejemplo: ese formato, ese último año de presentación fue para el año 2020, o este fue para el segundo trimestre pues del año 2021, en donde nos dice para cuándo fue que finalizó y demás. Ahora bien. Eh, la siguiente columna nos dice el periodo inicial nos, nos indica entonces desde qué momento como operadores se empezó a reportar la información de este formato en particular. entonces un ejemplo para este caso eh, se presentó desde el primero de octubre del año 2020 o este se presentó desde el tercer trimestre del año 2021. Y esta última, esta última eh, columna que nos dice fecha máxima de reportes eh, va asociado cuando se genera algún cambio en alguna resolución y les da una fecha máxima para presentar la información. Es decir, yo estaba presentando un formato bajo dicha resolución pero eh, no sé, fue derogada por una resolución nueva dada por la CRC, entonces dar una fecha máxima para presentar la información, para presentar. Entonces, si llegase el dado en el caso, no sé, un ejemplo, si en este segundo trimestre salió una nueva resolución y eventualmente ya fue derogada por una, por, una, por una que ya estaba en vigencia, pues simplemente lo que se hace es una fecha máxima para decir, listo, se tiene fecha máxima para ese reporte, presentarlo hasta el... 30 de julio del año 2023, un ejemplo en particular, si no es que en este momento suceda, sino como para entrar en contexto y validar en qué funcionalidad o qué. para qué se utilizaría este tipo de información. Entonces, dicha esta información. Este formulario, como nos comentaba, eh, nos expresa y nos da la información de todos los formatos que se deben presentar según el tipo de servicio que tengamos en este momento para presentar la información. Entonces, para ciertos servicios eh, en particular, pues hay unos formatos en particulares, para otros, como les comento, para servicios de correo, mensajería expresa, que ya se discretiza un poquito más y ya dice muy puntualmente quiénes son los que lo deben presentar. Sin embargo esta información al estar reposada pues en este calendario eh, es una herramienta bastante útil que nos sirve a nosotros como operadores poder conocer y entender el funcionamiento de cómo entra en vigencia o, o una manera un poquito más sencilla para poder entender y verificar qué es lo que yo tengo que operador eh, tengo que presentar y no tengo que presentar ahora bien esta información desglosándola un poquito más, si yo como operador deseo conocer puntualmente si efectivamente este formato a mí me aplica, ¿dónde lo puedo consultar? Pues básicamente leyendo la resolución. ¿Dónde se consultan las resoluciones? Regresándonos a la página principal de Colombia TIC, que es nuestra herramienta de consulta, como les comentaba, en la pestaña Normatividad. Sí, aquí al momento de darle clic nos va a hacer, nos va a traer el repositorio de la información de todas las resoluciones dadas por la CRC y el Mintic referente a la presentación de información de qué pues de nuestro servicio de mensajería postal, de mensajería de telecomunicaciones y pues los diferentes tipos de servicios. Es decir, las resoluciones, hay resoluciones que se, que se especializan en ciertos servicios, de, en ciertos formatos, sí, como es el caso de la 6494, en donde abordó solo temas puntuales referente al servicio de mensajería expresa y servicio de mensajería postal. Entonces, al momento de yo hacer la consulta, sí, básicamente es muy intuitiva la plataforma. Si yo le doy normatividad, automáticamente me arroja este pantallazo, dependiendo del año de la consulta que yo quiera hacer la validación o verificar qué formato, qué resolución están en vigencia. Simplemente lo que hago es escoger y buscar el año para el cual voy a hacer la consulta. Entonces, un ejemplo, en el año 2022, le digo todas. Entonces, él me va a traer la información de qué resoluciones entraron en vigencia en ese año y pues cuáles fueron derogadas y demás. Entonces, como les comentaba, si yo le doy clic acá en la resolución, él me va a arrojar un pantallazo o me va a abrir una nueva pestaña en donde se puede visualizar la resolución, como le comento, dada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en donde se dan los parámetros para que ustedes como operadores puedan entender y conocer cuál es la información y qué tipo de contenido eh, se debe reportar en los diferentes servicios referentes pues, a cada formato en particular. ¿sí? Nos trae pues, una, un repositorio de información en donde nos dan las definiciones, nos dan unas pautas de cómo se debe hacer la presentación de la información nos da los tipos de municipios, cómo se ve, eh, dependiendo los casos que se presenten, qué se debe presentar y cómo se debe asociar. Aquí nos da pues, también los códigos de información de la matriz, diferente a los procesos de origen y destino. Sin embargo, la información de las pruebas de los formatos, es está. Vamos a poner casi al final, vamos a mirar acá. Entonces, eh, nosotros como operadores, lo que le comentaban el archivo o el calendario de información lo que hace es recopilar la información que están que están dadas en las resoluciones entonces sin embargo yo de la misma resolución en este en este caso en particular de la 6494 uh -huh. eh, nos indica pues qué formato por lo menos un ejemplo el formato P2.1 cantidad de objetos postales entregados en tiempo de entrega para quién para mensajería expresa ahí nos arroja la misma información que nos da el calendario nos da la periodicidad nos dice en este caso puntual cada cuánto se presenta, nos da el tipo de contenido. ¿Qué significa el tipo de contenido? Que es trimestral, es decir, que se debe reportar tanto por meses. Es decir, un ejemplo para el segundo trimestre del año 2023, se debe presentar la información que se reposa en abril, en mayo y en junio, discretizado pues en este caso por meses para poder entender la información. Nos da el plazo. Nos dice el plazo hasta 30 días calendario una vez finalizado el trimestre del reporte de información. Ahora bien, nos da una leyenda y nos dice este formato, ¿quién lo debe presentar? Los operadores, eh, operadores postales habilitados para prestar servicios de mensajería expresa. Entonces, como les comentaba, si yo soy eh, un tipo de servicios correo oficial, pues eventualmente no tengo que presentar este formato porque pues, está discretizado solo para quien? Directamente mensajería expresa la resolución nos indica o nos da los pautas y nos, nos da como las, las casillas que están establecidas. En el formato para poder diligenciar la información. Nos dice qué tipo de información es la que se debe de diligenciar. Un ejemplo, el año corresponde al año para el cual se va a reportar la información. ¿Qué tipo de número es? Entonces, campo numérico entero sería de cuatro dígitos. Es decir, que tengo que entregar un año completo para este año 2023, o sea, 2023, la información. Trimestre corresponde el trimestre para el año en el cual se reporta la información. Campo numérico con valores entre 1 y 4. Entonces, dependiendo del reporte de información, Volviendo al ejemplo, sería el, el, el número dos, porque pues, hace referencia al segundo trimestre de este año en particular. Ahora, nos da el tipo de origen del municipio y el tipo del destino. Entonces, ya eso son informaciones muy técnicas que eventualmente se reportan dependiendo pues en qué, como su nombre lo indica, la cantidad de objetos que ustedes entregaron a tiempo para los servicios de mensajería express. Entonces, eh, ¿cómo puedo consultar la información? Oh, bueno, esto era como el, el, el enfoque principal porque pues básicamente en la resolución aquí nos dan todos los formatos que se modificaron dependiendo del tipo de servicio que se presentaba. Entonces aquí está el 2.2, el 2.4, el 2.5, como para que lo puedan encontrar y así sucede pues digamos para las diferentes resoluciones, que para particular la el 2021 que la resolución 6333 que es donde más nos cobijan los formatos sucede pues de la misma manera. Sí, entonces, básicamente, nosotros como operadores de servicios debemos encontrar la casilla en donde nos da la información, eh, pues, que queremos consultar. En esta resolución 6333, 63, pues, sí están mezclados servicios de telecomunicaciones, por lo tanto, sí nos toca eh, entrar a revisar uno por uno y poder verificar si efectivamente el formato, pues, si sí es de postal o es de servicios de telecomunicaciones y demás. Entonces, pero bueno, ahora bien. Regresándonos un poquito al inicio, como les comentaba, la plataforma ECA tiene diferentes ayudas o eh, tiene diferentes análisis que se pueden entender para la hora de presentar la información. A nosotros como operadores de servicios, como les comentaba, nos va a arrojar una, una página principal, básicamente con esta información, donde nos da pues Colombia TIC, aquí nos da unos estilos que ustedes lo pueden modificar según según sus características o como ustedes lo deseen. Ahora bien, nos da una ventana de inicio. Estas dos pestañas a ustedes como operadores no les va a aparecer porque son permisos exclusivos pues, de administrador. Sin embargo, eh, desde donde ustedes van a poder verificar la plataforma, desde esta pestañita que dice reporte de información. En reporte de información, ¿sí? nos van unas casillas o nos dan unas, unas opciones en las cuales vamos a estudiar una a una para poder verificar cómo funcionan o qué tipo de información se puede encontrar dentro de la plataforma ECA. Entonces, como les comento, reporte información eh, y vamos a consultar plantillas. Entonces, en consultar plantillas nos va a arrojar la información y, como su nombre lo indica, pues básicamente es que es la manera como yo operador o como como los operadores de servicios pueden consultar y pueden descargar como tal los archivos para su posterior diligenciamiento. Entonces, ¿qué, ¿cómo se realiza el filtro o cómo se consulta? Se pueden hacer de varias maneras. Si yo tengo el nombre completo del formato como tal, si yo me sé la resolución completa, me sé la casilla de información, simplemente lo que yo hago es escribir resolución tal, voy a escribir el nombre completo y él me lo va a filtrar. Sin embargo, pues por complejidad y eventualmente por facilidad de las cosas, simplemente yo le doy acá en resolución o le marco todas, le doy filtrar. Y la herramienta nos va a arrojar la información de cuáles son los formatos eh, establecidos pues, para presentar la información. Nos va a presentar de esta manera donde nos da pues, la resolución, nos da un número de versión, nos dice pues, aquí una característica y aquí las opciones, que básicamente es la manera para nosotros poder descargar y eh, tener contacto de primera mano con los formatos que se van a diligenciar. Entonces, un ejemplo en particular, vamos a buscar la resolución 6333, el formato P1.1 en este caso es el formato de ingresos de servicios de mensajería expresa. ¿Sí? Aquí lo podemos encontrar, encontramos el nombre completo, nos da el número de versionamiento, nos dice como le comento una característica, nos dice quién lo debe presentar y en la parte derecha al yo darle clic acá a la información él me va a descargar el archivo o el formato en Excel, tipo Excel, pues para qué, para poder diligenciar. Entonces, al momento de yo abrirlo, la plataforma automáticamente me da la información y nos da esta característica en particular de cómo se debe presentar, de cómo se diligenciar. Sí. Entonces, ahora bien, dependiendo de la información, pues que ustedes como tipo de servicios van a presentar, la herramienta, eh, la herramienta y los archivos vienen con una ayuda adicional en donde nos dice y nos, nos, nos parametriza. Cómo se debe diligenciar o qué tipo de contenido se debe presentar en la información. Entonces, para este caso en particular, como les comento, este formato P1.1 es de carácter trimestral. Entonces, siguiendo el ejemplo de la, de la matriz, vamos a buscarlo. Entonces, yo me voy aquí a la matriz de servicios, eh, perdón, al calendario de gestión. Busco el formato, un ejemplo, para este caso 1.2 puede ser, me voy aquí a la información y me dice, ah, bueno, listo, este formato tiene una periodicidad trimestral, me dice que está vigente y que tengo 30 días una vez finalizado el trimestre para presentar la información. Es decir, que sí si tengo que presentar la información una vez finalice el 30 de julio. Ya vamos a visualizar cuáles son los formatos para mensajería expresa y para mensajería, y para, para postal, eh, perdón, de correo. ¿Cuáles son los formatos que le aplican según las resoluciones? Esta es una, un, una, una imagen de qué son los formatos de mensajería expresa que están vigentes y los que se deben presentar ahorita para este segundo trimestre, que básicamente contando son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis formatos que se deben presentar para hacer la presentación de información trimestral. Sí, pero ya los vamos a verificar también. Entonces, siguiendo con el ejemplo del formato, sí, entonces. Los operadores, qué información, como les comentaba, aquí en diligenciar. Aquí en la parte superior hay una pestañita en roja que al momento de yo pararme simplemente con el mouse, él me va a decir lo mismo que está en la resolución, sin embargo, pues ya directamente en el formato, para yo no estar buscando busca, ir, ir, ir cambiando de, de formato a, a resolución, sino simplemente aquí ya nos arroja la información. Entonces, un ejemplo, me dice, me dice la pestañita qué tipo de contenido es. Entonces, simplemente ya sé que es un carácter de cuatro dígitos. Entonces, para un ejemplo, marco un 2020. 23. Entonces, lo que, lo que les comentaba, trimestre, campo numérico entero con valores esperados entre 1 y 4. Entonces, un ejemplo para este trimestre, marco el 2. Lo mismo, el mes del trimestre corresponde al mes del trimestre para el cual se está reportando la información, campo numérico entre valores entre 1 y 3. De pronto, en, en, este, en este formato, bueno, en esta casilla es que se genera confusión porque pues, entendemos que el mes 1, 2, 3 sería enero, febrero y marzo. Pero al momento de cambiar el trimestre, sí, ya se entiende como primer mes, abril, mayo, junio y así sucesivamente. Es decir, dependiendo del tipo del trimestre que yo voy a reportar, se toma los primeros tres días, los primeros, el 1, 2, 3, pues con el número de los meses que se están reportando la información. Entonces. Para, enero, para el primer trimestre, pues enero, febrero y marzo, asumiría enero 1, febrero 2, marzo 3. Para este segundo trimestre, abril 1, mayo 2, junio 3 y así sucesivamente para los trimestres restantes que hacen falta pues de este año 2023. Entonces, entendiendo esa característica, vamos a marcar un ejemplo, mes uno. Ahora, el ID tipo de envío, entonces ahí nos da y nos discretiza qué es lo que se está solicitando o qué es lo que se está parametrizando como operadores de servicio. Entonces, ahí nos da una, una información, se refiere a los tipos de envíos para los cuales se generaron ingresos, es decir, envíos individuales, envíos masivos. Ahí nos da una definición de cada uno en donde nos dice... Qué se entiende por envíos individuales, qué se entiende por envíos masivos. Y dependiendo, pues, qué tipo de información ustedes, como operadores, van a reportar, si hacen envíos individuales o si hacen los dos, pues básicamente lo que harían es uno y en otra casilla marcarían dos para este primer mes. Un ejemplo, como o para poder entenderlo un poquito más sencillo. Ahora, el tipo de objeto. Entonces, lo mismo, hace relación a información si son documentos como tal, con un peso máximo de dos kilos o si ya son paquetes un poquito más extensos, que ya se le marcaría uno y dos. Entonces, ¿cuál es el tipo del contenido? Dependiendo de la característica o la parametrización de su información, se marca uno o se marca dos para en ese caso en particular. Ahora bien, eh, en el ámbito, el ámbito hace referencia a si es un envío local, si es un envío nacional o internacional de salida o una internacional de entrada. Entonces ahí nos parametriza y nos dice, mire, dependiendo de ustedes cómo lo, cómo realizaron el envío, pues más básicamente lo marcan dependiendo de la característica que está ahí. Siempre asociado que a los números que se están reportando al inicio de cada, de cada columna. Entonces yo no puedo escribir aquí local. Entendiendo que la, la, la parametrización me dice que si es local, debo marcar el numerito 1, ¿sí? Porque, pues, la plataforma sí si es muy eh, restrictiva al momento de hacer el reporte de esta información. Es decir, si yo marco un número o algo distinto a lo que la plataforma espera, el formato, pues, me va a generar un error y no me va a permitir hacer el cargue correctamente de la información, ¿sí? Ahora bien. Entonces, una vez confirmado estos procesos, básicamente la característica, eh, la metodología de información es la misma. ¿sí? Yo me baso en la información o en el apoyo que me da el, el, la pestaña. Básicamente con eso yo encuentro la información que es lo que tengo que reportar. Aquí un ejemplo en particular, código municipio origen, código divipola. Entonces, el código divipola también es, eh, se puede consultar desde cualquier navegador. Yo simplemente escribo la palabra divipola. Y este, según la información del DANE, pues me va a arrojar la información de los diferentes municipios. ¿Qué, ¿Qué información? Pues nos da el código del departamento, el código del municipio, el nombre como tal y demás, pues el nombre del municipio para poder encontrar la información. Ahora bien, aquí nos da una característica, pues cómo es el código del municipio y demás. Entonces, dependiendo hacia dónde yo hice el departamento, el. Depart el el envío o hacia dónde está recibiendo como tal pues se marca y se copia este número tío, que está diligenciado en la plataforma pues del Dipol como le comento esta página es directamente del Dane en donde la información se actualiza con la plataforma ECA pues para que eh, eventualmente con los centros poblados que básicamente es donde se generan las actualizaciones constantes eh, pues se pueda tener la mano de la herramienta para que no genere ningún tipo de inconveniente al momento de hacer la presentación de la información. Entonces, tanto para el municipio de origen como para el municipio del destino. Aquí también nos da pues el código del país. En este caso, si sí nos toca basarnos en la en la ISO 3166, que también se encuentra, como les comento, se encuentra en, la, en, en Google. ISO 3166, yo simplemente la escribo en Google y aquí nos da los códigos de los países. Entonces lo mismo. Si yo hice algún envío internacional, algún envío eh, externo, pues básicamente me baso con el listado que está actualizado de la ISO y lo reporto según la información, dependiendo del caso si efectivamente hice algún envío eh, pues con origen en local o pues directamente internacional. Ahora bien, aquí también nos da unos rangos de pesos para este formato en particular, pero pues vuelvo y les digo, la información depende muchísimo de cada formato y de cada tipo de información que tenga hasta estos formatos en particulares. Ahora bien, ahí nos da los rangos, nos da pues obviamente cuántos fueron los ingresos, nos dice si efectivamente son decimales, sin decimales, si requiere algún tipo de información adicional o no. Y pues el número total de los envíos. Entonces, eh, una vez diligenciado este formato, sí que básicamente es lo que se solicita para este formato en particular que es trimestral, como les comentaba, se continuaría con el proceso pues de cargue la herramienta, la herramienta automáticamente, como les comento, una vez esté habilitada la plataforma, una vez finalizado el 30 de junio. Ella automáticamente les habilita a los operadores los formatos y ustedes simplemente lo que hacen es ingresar y reportar la información. ¿Que desde cuándo? A partir desde el primero de julio, efectivamente hasta el 30 de julio, la plataforma está habilitada, son 30 días calendarios una vez finalizado. No se cuentan festivos, que no, que si hubo un festivo se corrió un día más, no. Se, básicamente, sí se basa en lo que nos dice la resolución. Y, y si la resolución dice 30 días, 30 días se habilitan. 30 días calendarios, pues, inicialmente, 30 días la plataforma automáticamente lo habilita. Entonces, eh, hay excepciones porque, pues, eventualmente, a veces pasa, ¿sí? no es muy frecuente. Sin embargo, pues a, es válido hacer la salvedad de que de pronto la plataforma tuvo algún inconveniente o algo así. Pues, sí, ya se entraría a verificar si eh, pues, perjudicó a ustedes como operadores para que se les dé el tiempo para poder presentar la información y demás. ¿sí? Ya sí se entiende que si efectivamente pasado los 30 días de reporte calendario no fue posible hacer la presentación, ya se entiende como un cargo extemporáneo y pues ya se procedería con el proceso que la mayoría conoce, que es presentar la información con una carta por el representante legal solicitando la reapertura, que ya vamos a verla también más adelante para que nos quede claro este proceso de solicitud o reapertura cuando nos alcance a hacer la información a tiempo. Entonces... Continuando con la plataforma, ya eh, entendiendo dónde yo puedo como operador descargar las plantillas y cómo puedo consultar la información de los formatos que debo presentar, continuamos con la, eh, el siguiente campo del reporte de información que es básicamente descargar pues, la plantilla. ¿sí? Entonces, si nos fijamos en esta partecita, al yo darle clic acá, directamente nos va a arrojar esta plata, esta, este pantallazo en donde nos va a dar cierta ciertas información que eventualmente es útil. A, tanto para operadores como nosotros como mesa de servicio pues para verificar que los cargues se realicen correctamente entonces a ustedes como operadores les va a aparecer una opción que dice seleccione la plantilla a cargar y básicamente al yo darle clic en esta pestañita él me va a abrir un buscador de Windows y me va a decir dónde usted tiene guardada la información para que pueda presentar la informa, el formato como tal como les comento es básicamente como si, si se adjuntara un correo un adjunto un archivo algún correo Simplemente lo que hago es buscar la carpeta, busco el formato que quiero reportar y hago la presentación de información. Entonces, aquí yo tengo un formato, permítanme, yo les voy a mostrar un formato que yo tengo aquí eh, de ejemplo de cómo se presenta el formato P1.1. ¿sí? Entonces, en este, en este caso en particular, este formato se presentó para el año pasado, en donde pues nos da el año 2022, nos da el número del trimestre, nos da el número pues, para el cual del mes del trimestre. Entonces, si yo le pongo un filtro, Básicamente, aquí me ven estar los tres numeritos. Uno, dos, tres, refiriendo, si es para el año pasado, sería octubre, noviembre diciembre. Aquí nos da, como les comentaba, pues, el, sí, el tipo de envío individual, masivo y demás. Entonces, este es un ejemplo de un formato, ¿sí? Entonces, si yo no hice ningún envío a nivel internacional, los campos se dejan vacíos. ¿sí? Y, bueno, entonces, ahora, eh, una vez diligenciado este formato, simplemente, entonces, para cargar la información, como les, como les comentaba, vamos a repetirlo, seleccionar archivo, busco dónde yo tengo guardada la información y simplemente lo que haría es seleccionar el formato. Entonces, él automáticamente me va a detectar y me va a decir, ah, listo, este es el formato de la resolución 6333, formato P1.1, ingresos y e envíos de servicios de mensajería expresa. Me va a dar un número de envío y me dice el periodo para el cual yo voy a hacer el reporte de información. ¿sí? Entonces, siguiendo la linealidad del ejemplo. Para este segundo trimestre, pues simplemente lo que haría es yo seleccionar aquí la flechita y busco segundo trimestre del año 2023. Si al momento yo selecciono esta información, le voy a dar iniciar. Le doy iniciar. La herramienta automáticamente va a iniciar su proceso de cargue y eventualmente si encuentra alguna información que no coincide o si el formato no, no permite eh, la información, pues de pronto hay algún carácter que no está habilitado, él me va a arrojar el error. Sin embargo, pues en ocasiones cuando los archivos son muy extensos, Tiende a demorarse un poco y eventualmente pues es normal. ¿sí? Entonces digamos que si yo al momento de hacer el reporte la información, la plataforma se me quedó así cargando, se me quedó bloqueada, no me permitió. Es normal, simplemente dejamos que la plataforma eh, finalice su proceso y ya nos arrojará si efectivamente generó algún error el formato o si no lo dejó pasar. Sí, entonces ya vamos a ver si, si, si nos permitió acceder. Ahora bien. Mientras carga esta información, vamos a... Ah, mira, entonces ya finalizó y nos dice, no se pudo completar el cargue porque hay errores en la información. Entonces, si se genera algún tipo de error además, eh, él nos va a dar pues, una alerta que el cargue no fue exitoso y nos va a dar un botoncito en rojo que dice descargar errores. Entonces, al momento de yo descargarlo, me va a generar un archivo de, de Excel con las listas o con los caracteres de errores de los cuales se deben corregir pues, para poder presentar la información. Entonces, ahora bien, pues si ya lo podemos eh, apreciar, básicamente, ¿por qué nos generó el error? Porque reportamos el segundo trimestre, pero en la plantilla estaba reportando, estábamos reportando el cuarto trimestre del año pasado. ¿sí? Entonces, digamos que esos errores de periodos, la herramienta, digamos que es muy sensible y eventualmente detecta si se requiere o si la información no está reportada para el periodo que coincide. Es por eso, y es un caso muy frecuente que nosotros como operadores no sucede que yo quiero reportar la información, pero pues cuando para un periodo que ya pasó, para un periodo del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que la plataforma se habilita sola y exclusivamente para el trimestre que se habilita el periodo. Es decir, a partir del 30 de junio solo están habilitados los periodos. ¿Qué periodo? El segundo trimestre del año 2023. No es que yo voy a aprovechar y voy a cargar los formatos que no reporté el año pasado, que no reporté a principio de este año. No. La plataforma, como les comento y reitero, solo se habilita para el trimestre que se finalizó inmediatamente anterior. Ya para esos formatos sí se requiere el proceso de reapertura y bueno, la carta que ya vamos a estudiar, cómo, cómo se hace esa solicitud. Ahora bien, eh, vamos a, a, a devolvernos y ya en el caso, con, en, el, en el caso contrario. Que al momento de ah, yo hacer el reporte de la información. Eh, selecciono, pues digamos, un ejemplo. Voy a cargar acá este para que nos arroje un, 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 un cargue exitoso. Eh, nos va a arrojar un, un reporte, ya vamos a verificar cómo nos arroja. En caso dado de que genere, no genere ningún error, y pues que sea exitoso el reporte de la información de los formatos. Entonces, esperamos un segundo. Mientras carga, entonces, eh, vamos a hacer la consulta de los formatos. Esta página, dada por la Comisión de Regulaciones, es bastante útil porque suele suceder que sí, que no tenemos la información clara. Yo no sé qué formatos son los que me corresponden, cuáles son los que yo tengo que, mens como mensajería expresa, tengo o no tengo que reportar. Eh, esta página es muy útil. De ¿sí? si pronto aquí la resalto: crs.com.gov.co, -cr micrositios, reportes de información, listas de formatos. ¿sí? Entonces, en esta, en esta página, eh, básicamente lo que nos hace es un filtro que también nos, nos, nos es, es muy similar a este calendario, sin embargo, pues desde acá directamente nos va a arrojar cuál es la desventaja de este, de este micrositio que no nos da la resolución que está en vigencia para el formato, simplemente nos dice cuáles son los formatos que están habilitados. Entonces, un ejemplo, siguiendo la linealidad de nosotros. Entonces, sector, eh, en este caso, pues postales y dependiendo del servicio, entonces, si yo soy mensajería expresa. Y un ejemplo, quiero que me busque todos los que son trimestrales, que aplicarían para este formato, este periodo. Entonces, si yo le voy a buscar, él automáticamente me va a hacer el filtro y me va a decir: Mire, ustedes como mensajería expresa tienen que presentar este formato, este formato, este formato, este formato, este formato. Como le comentaba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis formatos que son los que estábamos visualizando, pero pues no tienen la particularidad y no nos dice qué resolución es la que está en vigencia para presentar la información. Entonces es por eso que de pronto sí nos sirve como utilidad para poder conocer los nombres, porque pues hay una linealidad y hay como un orden jerárquico según la CRC para poder presentar la información. Entendiéndose por el 1.1, sabemos que son los formatos que son de qué? De ingresos, que básicamente la información que nos dice es cuántos ingresos ustedes, como operadores de mensajería expresa o de correo, tuvieron en el periodo del reporte de la información. Ahora bien, el, hay formatos que se, se especializan, un ejemplo, este 1.3 tarifa para los servicios de correo y mensajería expresa, donde ustedes como operadores dicen, miren, nosotros tenemos una tarifa de envío de, para ciertos paquetes, enviamos esta información, nos cuesta tanto o tenemos al público cierto, cierto valor comercial para presentar la información. Aquí en el 2.1 dicen, no, mire, yo tengo cantidad, yo tuve tanta cantidad de objetos entregados a tiempo. Eh, para el mensajería expresa, aquí me diga cuántos sujetos entregué en buen estado, porque pues están eventualidades que les comentaban a ustedes, eh, dependiendo pues si efectivamente el paquete se llegó con éxito, o tuvo inconvenientes y demás en el viaje o en el transporte de la mercancía. El ingreso de envíos por interconexión, si ustedes generan interconexión con otros con, uno, con otros servicios en donde generaron pues ese intercambio de, de productos y servicios se reporta pues de igual manera y este PQR postal es postales, que básicamente es como un servicio de mensajería ahora bien entendiendo entendiendo estos son los formatos de periodicidad trimestral que son los que se presentan cada tres meses sin embargo para ahorita junio entendiendo tiene una doble opción, una doble periodicidad. ¿Cuál es la segunda doble periodicidad? Básicamente ya se acaba el primer semestre del año 2023. Entonces, es decir, que para los servicios, eh, perdón, para la periodicidad semestral... También tengo que presentar información porque pues ya finalizó el primer semestre como les comento del año 2023. Entonces, siguiendo con el ejemplo, qué formato o qué formato eh, qué periodicidad semestral en este momento, el formato 5.1 que son puntos de atención al público en donde ustedes le dicen, "Mire, yo tengo tantos puntos de atención y lo reporto de la pues reporto las ubicaciones como tal de cada de cada sitio como tal, ¿sí? Cada semestre, ¿cuántos tiempo tenemos? Este formato en particular tiene 31 días calendario, es decir, que nos da un día más del mes pues para poder hacer el reporte de información. Si yo consulto el mes, junio tiene 31 días, se entiende entonces que tengo todo el mes de julio para presentar este formato en particular. Entonces, sumado al, a los seis formatos de, eh, de periodicidad trimestral que finalizan ahorita el, 20, el 30 de junio, se tendría que presentar este formato del de 5.1 que tiene periodicidad semestral de la misma manera. Entonces, vamos a verificar si aquí ya cargó. Entonces, aquí regresando al ejemplo y retomando un poco el proceso de cargue, al momento de yo hacer la solicitud y si la información que coincide todo se presentó correctamente, nos va a arrojar el siguiente pantallazo y nos va a arrojar un número erradicado. Este radicado en particular, cuando yo lo descargue, es un archivo PDF en donde la plataforma a ustedes como operadores le da una constancia y les dice, mire, ustedes presentaron la información, les dice el número del envío, les dice cuándo fue la fecha del cargue, cuál fue la plantilla que ustedes reportaron, les da pues eventualmente el usuario, o sea, la persona como tal de, de la empresa que hizo el cargue de la información, pues nos da a la empresa como tal que con el, el nombre completo y deja aparecer el NIP también de la información. Nos dice, pues, para qué periodo se reportó y nos da un número de envío. Esta constancia, eventualmente, a ustedes, obviamente, les deja como la certificación de que se hizo el reporte a tiempo, que no se generó ningún inconveniente y que la información quedó reposada según cumpliendo las linealidades de la resolución que estén reportando en particular. Entonces, básicamente, ese proceso se repetiría para los demás formatos, sí. Básicamente no hay un caso particular o algo adicional que ustedes como operadores tengan que hacer adicional, que no, este formato me exige que cargue otra información, depende eh, algún formato adicional o demás, no, es el mismo proceso y básicamente es como les comentaba, dando el ejemplo, es como si ustedes como operadores cargaran un, un archivo adjunto, a algún correo electrónico, eh, pues de envío, ¿sí? Entonces, ya una vez finalizado, aquí nos da unos caracteres y nos dice, nos da como una, como un histórico en la información y nos dice cuántos cargues exitosos hemos realizado, cuántos nos han quedado pues con inconvenientes, si se quedaron cargando, si se quedaron procesando, nos da una estadística de los últimos cinco meses que básicamente se refiere a los últimos cinco, el, el último semestre pues de este año. Y nos da pues la información. ¿sí? Entonces, pues aquí son todas las pruebas que se han realizado en el transcurso de este tiempo. Entonces, esa información que ustedes como operadores les sirve para poder hacer consultar y verificar efectivamente que se haya realizado con éxito o no la información. Sin embargo, hay otra pestañita también que lo pueden hacer. Ahora bien, eh, después de cargar plantillas, tenemos la opción de cargar en cero. ¿sí? Cargar en cero es una, eh, una opción habilitada por la plataforma ECA, en donde ustedes como operadores eh, Van a ser el cumplimiento de la obligación, ¿sí? porque pues, puede pasar que los formatos nos exigen información técnica de ciertos parámetros que nosotros de pronto como operadores no la tenemos a la mano. Es decir, es decir, yo presto el servicio de mensajería sí, pero en la particularidad un ejemplo. Traigo el ejemplo de la resolución 0175, en donde nos da este formato número 5, objetos postales declarados en rezago. Entonces, este formato se debe presentar, pues aquí nos da como la definición, esta, esta resolución no es de la CRC, sino es del ministerio, o sea, la, eh, declarada en el año 2021, en donde nos da este único formatico de mensajería expresa, bueno, de postales que les aplicaría, que es el número 5, formato número 5, objetos postales declarados en rezago. Lo traigo en ejemplo porque puede pasar que ustedes como operadores de mensajería eh, en el transcurso del trimestre o en el transcurso del periodo del año que hicieron, el que van a hacer el reporte de información, no tuvieron ningún rezago a la hora de entregar la información. Es decir, ustedes deben presentarlo, sí, porque la resolución les dice que los de mensajería expresa y el operador postal oficial debe presentar la información, pero si en el transcurso del tiempo ustedes no tuvieron ningún elemento eh, de pronto del reporte, pues para presentar. No, no van a poder subir un archivo de, de, de Excel en cero porque la plataforma les va a arrojar error, les va a decir ese carácter no es válido o dependiendo de eso. Entonces, para esas circunstancias o para esos casos puntuales, ya sea para ese formato o para pues, cualquier otro formato que les aplique a ustedes como operadores de servicios eh, de mensajería, pues presentar la información. Y para hacer el cumplimiento pues de la obligatoriedad simplemente se habilita esa plataforma de cargar en cero. Como su nombre lo indica, es hacer el reporte de información, pero pues sin información. Es una, eh, una, 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 <laughs> algo irónico, pero pues básicamente es cumpliendo la novedad y la, y la normatividad. Entonces, que como se reporta? Realmente es, no tiene nada de, de, de extraño. Simplemente lo que yo hago es seleccionar el formato de la plantilla que yo voy a hacer ese reporte de información. Entonces, siguiendo el ejemplo, eh, no sé. Este formato de rezago, pero pues este no está habilitado para presentar ahorita, sino lo, lo traigo a ejemplo. Simplemente para que lo puedan ver, pero entonces, bueno, hagámoslo con el formato P1.1. Eh, P1.1 de la resolución 63.33. Entonces, eh, ¿qué periodo? Pues básicamente él nos va a arrojar en el momento que esté habilitado la plataforma, pues va a decir, listo, nos va a arrojar toda esta información. Yo simplemente como operador voy a presentar acá el trimestre 2 del año 2023 y se debe tener una razón de carga en cero. ¿Cuáles son las razones? La herramienta automáticamente ya tiene discretizada o ya tiene parametrizada ciertas opciones que se asocien dependiendo de la casuística o la característica que ustedes tengan al momento de hacer un reporte de algún formato en cero. Entonces, ¿cuál es la primera? No, yo soy una empresa nueva que me registra, eh, no sé, un ejemplo ahorita en, la, en mitad de junio y pues obviamente tengo que reportar la información pero pues como hasta ahora soy nueva no tengo ningún dato pues hago el reporte de información en cero o el caso contrario no yo soy una empresa que entró en liquidación desde el año pasado y estoy en proceso de entrega de todos los elementos de entrar en liquidación y más pues no, ya no estoy ejerciendo como tal el, el proceso de envío y pues obviamente no tengo ingresos bueno, según según el formato que ustedes tengan o vayan a reportar la información Aquí nos da una característica que nos dice yo no presto ese servicio. Entonces puede ser que el ejemplo diga no sí pues para este caso en particular yo no tengo todavía el funcionamiento de la empresa entonces pues no estoy prestando nada todavía o ahora el contrato venció ya no presto el servicio. Vuelvo les digo depende muchísimo si ustedes como operadores de servicios tienen la característica o la particularidad que según eh, mejor les asocia en particular. ¿sí? Entonces, para el ejemplo del formato de rezagos, el operador no presentó actividad durante el periodo de reporte. Entonces, que básicamente hace referencia a que ustedes eh, sí tienen que presentar la información, pero pues no obtuvieron información en el periodo que quieren hacer el reporte de información, por lo tanto, pues no, no, les, no les tendrían que reporta, eh, entregar números físicos como tal, porque pues si no lo tuvieron, pues ni modo. Entonces, esas son las características o las razones que se deben utilizar al momento de hacer el cargue en cero. Ahora bien, eh, ¿funciona de la misma manera que el reporte de información? Sí, funciona de la misma manera. Entonces, un ejemplo, yo estoy seleccionando el segundo trimestre del año 2023 y le voy a dar crear reporte. Vamos a verificar si nos permite o no nos permite hacer el reporte de información. Aquí nos dice, mire, se hizo el reporte. Obviamente, en este caso en particular, como este es un usuario administrador, pues nos va a permitir hacer el, el cargue. ¿sí? Si yo como operador en este momento quisiera hacer el cargue, pues eventualmente no se va a poder hacer. ¿Por porque, porque, pues como les digo, aún no ha iniciado el periodo del reporte de la información. Simplemente lo visualizamos para que se vea que efectivamente funciona de la misma manera como si yo hubiera hecho el cargue de algún formato. Ahora bien que puedo descargar el radicado? Sí se puede descargar un radicado, es el archivo PDF exactamente igual que el otro, nos da una constancia de envío de la información, nos dice qué plantilla se reportó, nos dice quién lo reportó, nos dice el nombre de la empresa, el número del NIT y nos da el periodo para el cual se reportó la información. Entonces, ese como les comento, les sirve a ustedes como justificación y como certificación de que hicieron el cumplimiento de la normatividad, dependiendo del formato que se vaya a reportar y pues según la resolución. Ahora bien, eh, continuando con las linealidades, aquí ya no, continuando con el cargo en cero, pasamos a consultar cargas. En consultar cargas básicamente es como un histórico que ustedes pueden hacer la verificación de información de qué formatos están pendientes, si para algún periodo en particular ustedes no pudieron entregar la información, si en X o Y motivo de pronto se presentó algún detalle y ven a hacer aquello que yo reporte este formato para el año pasado, ustedes pueden consultar efectivamente y hacer la validación de información. ¿Cuáles son las características y cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para hacer la consulta de la información? Que yo como operador de servicio, pues debo, debo entender que la, el histórico está en la persona que hizo el reporte de información. Me explico, si yo soy el representante legal de una empresa de mensajería expresa, pero la persona que ha hecho los reportes de información es mi contador o mi analista, o bueno, la persona que esté encargada de esa de esas circunstancia. Yo al ingresar con mi usuario representante legal, pues eventualmente no voy a encontrar la información que se hizo en el reporte de la empresa, porque pues, se, hizo, se hizo cargo, se hizo bajo reporte de otro usuario. Entonces, de pronto en eso sí hay que tenerlo, la salvedad de la información, porque puede pasar que yo voy a ingresar a verificar y venga, es si que no a mí no me aparece ninguna información, no me aparece ningún reporte. Básicamente es por eso, ¿sí? porque el reporte se debe hacer con la información de la persona que hizo el cargue en su momento. Sin embargo, entonces, si yo, si yo soy la persona que toda la vida ha he hecho los reportes de información, he cargado como tal las plantillas y quiero consultar la información del año pasado, simplemente aquí, aquí yo puedo filtrar y puedo colocar eventualmente algún periodo en específico. Si quiero ver todo lo que he cargado, pues básicamente quito los filtros, no le coloco ningún número de envío, las plantillas coloco todas y le doy consultar. Entonces al momento de consultar la herramienta nos va a arrojar la información, nos va a decir, listo, usted ha cargado, usted ha cargado todos estos formatos, nos dice qué periodo usted cargó, nos dice qué año reportó si cargó exitosamente. Desde esa, desde esta mentallita también nos permite nosotros descargar el radicado. Por si de pronto al momento de hacer el cargue se nos pasó y no lo pudimos descargar en su momento, aquí nos da la opción para poderlo radicar. nos dice si se genera algún error, nos permite descargar el archivo de errores para verificar si me quedó mal algo en su momento y demás. Entonces, digamos que la herramienta es muy completa para que ustedes como operadores puedan consultar y puedan verificar. Eh, puedan consultar estos estos históricos de los formatos en particular, sí, entonces. ¿Qué más información nos trae? Como le comento, eh, básicamente sería esto como consulta y demás. Eh, siguiendo con la continuidad, pues aquí también en consultar los errores, vamos a tomar un ejemplo acá, este numerito, si yo tengo el número del envío y le doy consultar errores, aquí sí, nos, aquí sí nos toca tener claro cuál es el número del envío, o sea, el número del reporte que se genera al momento de hacer la, la, la solicitud del reporte de la información. Porque si yo quiero consultar específicamente un error de algún formato, al yo colocar el número del envío y le doy consultar errores, este me va a arrojar y me va a decir, mire, usted tuvo un error, nos dice básicamente dónde se encuentra el error y nos da lo mismo, nos permite descargar el archivo y nos da aquí una lista de los errores. Si, sí, pues eventualmente, si tuviera varios, pues nos va a arrojar el listado completo y nos va a decir, mire este formato tiene este error en esta particularidad nos dice todo el como el histórico para ser más específicos dependiendo del formato que yo quiera reportar pero como le comento se debe sí o sí tener el número del envío con el cual se hizo la el, el intento de carga de la información esto, como les comento, pues nos, nos facilita muchísimo la información para poder resolver y eventualmente encontrar cualquier, cualquier duda o, o error que se requiera al momento de presentar la información. Entonces, donde también se puede consultar la información? Eh, en, la, en la mesa de servicio sectorial, ¿sí? De pronto, en algún, en algún dado en particular, si ustedes encuentran que ya han resuelto o han modificado pues una y mil veces el formato y le sigue botando error, pues la mesa de servicio sectorial está muy presta para que ustedes como operadores se puedan comunicar tanto vía correo electrónico al correo ya mencionado, mesa de servicio sectorial o a la línea, si ¿sí? 344 6460 las extensiones ya mencionadas, eh, y la puedan pues obviamente eh, establecer una comunicación con alguna gente y se pueda pues, resolver las dudas que se requieren al momento de presentar los formatos, que es donde más se presenta esta, esta novedad. Ahora bien, Adjuntar archivos, esto es, una, esto es una casilla que no nos aplica a nosotros como operadores postales. En la verificación de información, sí, que esto es algo muy importante, porque en esta, en esta verificación de información es donde se realiza y donde ustedes como operadores de servicios eh, solicitan la reapertura de formatos y de periodos anteriores que no pudieron hacer el reporte de información. Ahora sí vamos a tocar el tema de cómo se realiza y cómo se genera la solicitud de apertura. Eh, de algún periodo en específico, de algún formato que ustedes no pudieron presentar en su momento. ¿Cuáles son los parámetros o cuáles son las características? Eh, se requieren ciertas pestañitas Permítame, yo voy a abrir aquí el manual solicitud de reapertura de formatos. Entonces, ¿qué es lo que se debe solicitar? El representante legal de la compañía, en este caso, pues de la empresa de mensajería expresa, debe realizar una carta, ¿sí?, una carta eh, dirigida pues al ministerio o a la comisión de regulación solicitando la reapertura del formato. ¿Cuáles son las características que se necesitan? Debe venir firmada por el representante legal indicando el nombre completo del formato, la periodicidad para el cual se pertenece y una justificación del por qué no se pudo realizar el cargue dentro de los tiempos establecidos por la norma. Es decir, si yo para el primer trimestre del año 2023 no pude presentar la información del formato P1.1 de ingresos de la resolución 6333, ¿qué es lo que tengo que hacer? El representante legal debe redactar la carta, como le comento, dirigida al ministerio solicitando la reapertura del formato. Entonces, en esta pestañita de verificación de información nos da y nos trae el nombre completo del formato, por si no lo tenemos claro, para poderlo establecer en la carta. Entonces, un ejemplo. El formato P1.1, ingresos y envíos de servicio de mensajería expresa. Resolución, ¿cuál? 6333. Es decir, entonces, yo debo copiar este nombre y pegarlo en la carta indicando, miren, señores del ministerio, solicito que por favor me habiliten este formato. ¿Para qué periodo? para el primer trimestre, o bueno, dependiendo del trimestre que sea, si fue para el año pasado, primero, segundo, tercero y cuarto del año 2022, o el primero del 2023, solicitando la reapertura de ese formato, ¿con qué? Con una justificación del por qué no se pudo realizar el cargue dentro de los tiempos establecidos de la norma. Entonces, yo como operador, básicamente, eh, pues digo, no sé, de pronto tuvo un inconveniente eh, error contable o se me presentaron fallas en, el, en la herramienta con la que... Reposo la información, bueno, ya la razón que ustedes puedan encontrar y con la cual puedan eh, hacer la, la, la validación de la carta, ¿sí? Entonces, una vez tengan esa carta, la carta además que debe contener, pues eh, por obvias razones debe tener la razón social de la empresa, el NIP, dígito de verificación, correo electrónico, teléfonos de contacto, todo lo que se viene, pues referente a una carta establecida por su empresa solicitando dichas, dichas aperturas. Ahora bien, esta carta se debe enviar al correo de mesa de servicio sectorial. Aquí se da como una, como una, una guía de cómo se debe hacer la información. Entonces, señores, ministerio, un asunto, habilitación extemporánea. Aquí se da como la, la, como la prelación de cómo se debe redactar la carta y cómo se debe realizar. Y también se da el proceso este que vamos a explicar. En la plataforma, una vez se tenga la carta, porque pues la carta básicamente, como les comento, se redacta, se firma y se debe adjuntar al correo de mesa de servicio. Además, se debe en la plataforma y ¿sí? Aquí nos da como los pasos de dónde se debe hacer la verificación de información y cómo se debe hacer el reporte como tal de la información. ¿En dónde se hace? En esta misma pestaña. Reporte de información. Verificación de información. Entonces, al momento de la verificación de información, nos va a arrojar esta pestaña. En donde el primer filtro que nos dice es el tipo del periodo y el periodo. Entonces, dependiendo del formato y el periodo que ustedes deseen reaperturar, ya sea si fue que no lo pudieron cargar a tiempo o si de pronto ustedes detectaron que la información que cargaron en su momento generó algún error, ¿pueden solicitar la, la corrección del mismo formato? Sí se puede, pero pues la carta debe venir eh, parametrizada diferente, es decir, no deben pedir reapertura pues por proceso de carga, sino reapertura por corrección de información, que ya sería, es el mismo proceso, simplemente cambiando esa, ese asunto de la carta en particular. Entonces, un ejemplo, yo para el primer trimestre eh, del año pasado no reporté este formato 1.1. Entonces, lo primero que nos dice es que debemos escoger qué formato es y qué periodicidad tiene. Entonces, escogemos pues, trimestres. Una vez yo lee trimestre, la herramienta automáticamente me va a filtrar todos los formatos que son trimestrales. Ahora bien, debo seleccionar el periodo para el cual yo quiero hacer la reapertura del formato. Entonces, un ejemplo, yo quiero, yo quiero cargar la información del año pasado. Entonces, busco acá el formato, busco acá el periodo y un ejemplo, selecciono primer trimestre del año 2022. La herramienta automáticamente carga, si no carga, pues simplemente le digo aquí actualizar. Y él me va a arrojar acá entonces todos los formatos que estuvieron habilitados para el primer trimestre del 2022. Simplemente lo que yo hago es buscarlo dentro de las resoluciones y lo que hago es cargar. Ahora bien, eh, busco la plantilla resolución 6373 P1.1 para este ejemplo que estamos realizando. Eh, aquí, si yo no tuviera ningún cargue, me va a aparecer en blanquito, me va a aparecer en blanco las casillas, porque aquí me dice si se cargó, si no se cargó, si tuvo un estado correcto, si tuvo algún error, cuándo fue que se cargó y el número de registros que estuvieron dentro del formato. Sí, pues en este ejemplo, ya ese formato nosotros hicimos un cargue, pero pues obviamente nos va a aparecer, pero si no se llegó a hacer el cargue, pues a ustedes, como les comento, les va a aparecer en blanco. Ahora bien, una vez tengan esa, la carta de licencia y ya tengan ubicado el formato, en la parte derecha, les va a aparecer a ustedes dos pestañitas. Una es un una lupa en azul en donde les va a traer información si llegasen a haber hecho el cargo o si no lo hicieron. Si no lo hicieron, nos va a aparecer una pestañita de esta manera, un candadito. Este candado, permítame yo lo visualizo un poquito más grande, eh, es donde ustedes al momento de darle clic, nos va a abrir una, 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 una un, perdón la palabra, un explorador de Windows, y ahí es donde ustedes van a adjuntar la carta, ¿sí? buscar el formato y cargar la carta a través del icono que aparece en el candado cerrado. Entonces, este candadito cerrado, al momento de yo darle clic, como les comento, nos va a arrojar un cuadrito igual, exactamente igual como si se fuera a cargar el formato. Simplemente lo que yo hago es cargar la carta firmada por el representante con todos los datos que se les han comentado anteriormente y se, y se, se le da a adjuntar. Ahí nos va a pedir una pequeña justificación indicando el por qué no se pudo hacer el cargo. Simplemente pues ustedes comentan y dicen, pues no se pudo realizar por X o Y motivo y se realiza el proceso. Entonces le dan a aceptar y aquí les queda un proceso, el estado se queda como cargando, una bolita que se queda cargando y ya quedaría habilitado para que nosotros como mesa de servicio sectorial entre a verificar si la carta cumple con los parámetros que se solicitan y si la carta pues, efectivamente tiene toda la información reposada, el periodo que solicitan en la plataforma ECA como el que solicitan en la carta coincide, se reapertura. Por eso es importante que una vez ustedes hagan este proceso dentro de la plataforma de CAE, Atunta a la Carta, le envíen el correo a Mesa de Servicio Sectorial para que ellos puedan verificar y confirmar efectivamente que el proceso quedó cargado. Con qué fin? Básicamente ingresando con el número del NID de la empresa verifiquen las solicitudes de reaperturas y se haga el proceso de reapertura correctamente, ¿sí? Ahora bien. Cuando todo coincida y los datos estén perfectamente, los agentes de mesa verifican la, la información, valga la redundancia otra vez, y les dan la apertura por tres días calendario. Es decir, si ustedes envían el formato el día de hoy, se habilita por el mismo día que se hace la solicitud y dos días más, es decir, mañana y el jueves, es decir, que haría martes, miércoles y jueves. Si cae un viernes, pues queda habilitado viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¿sí? Entonces, digamos que eh, si cae festivo, pues eventualmente se corre otro día más y, y particular. ¿sí? Entonces, para esas circunstancias siempre se dan tres días. Así caiga fin de semana, se, se suman esos dos días para que ustedes puedan hacer la entrega de la información, pues extemporánea del formato que estén solicitando. Eh, ¿qué, ¿Cómo va la carta? Que la carta puede ser, si yo tengo varios formatos pendientes por cargar, no importa, en la carta pueden adjuntar todos los formatos que requieran. Es decir, si yo en la carta voy a presentar dos, tres formatos, pues básicamente aquí solicito son formatos, formato tal, resolución tal, formato tal, toda esa información la puedo, la puedo adjuntar de que quede bien especificado cada formato y cada periodo para el cual se solicita la reapertura, tanto en la carta como en la plataforma. Es decir, si yo quiero reportar ese formato P1.1 para todo el año pasado, pues básicamente ¿qué me tocaría hacer? Entrar, cargar la carta acá para el segundo para el primer trimestre, luego ir al segundo trimestre del 2022 y volver a cargar la carta y así sucesivamente para reportar toda la información de los periodos que yo quiera reportar con la misma carta. ¿sí? Si la carta viene con los cuatro periodos, me funcionaría sin ningún tipo de inconveniente. Eh, una vez teniendo pues esta información, básicamente el proceso quedaría eh, listo para que ustedes hagan el reporte y demás. que quedaría extemporáneo? Por supuesto, si se llegase el día del caso de que no se pudo presentar. Sin embargo, pues como les comento, es la salvedad para que ustedes pues se puedan poner al día y básicamente este es el enfoque de estas capacitaciones que se están realizando, sí que ustedes como operadores de servicios cumplan con la obligatoriedad de las resoluciones y pues tengan esta esta posibilidad de presentar y conocer a fondo cómo es el proceso de la del reporte de información, pues que básicamente es el título de esta de esta capacitación en general, ¿sí? entonces ahora para finalizar. De pronto vamos a hacer el, el recorderis de la información de los formatos que se deben presentar para este segundo trimestre del año 2023, sumándole la información. Entonces, en, este, en, este, en esta imagen que tenemos, pues va enfocado a mensajería expresa, que básicamente son los formatos que están vigentes. Los que están en verde, como ya se mencionó, son los formatos que tienen entrega este trimestrales. Y pues este que comentábamos también, que es entrega semestral, que ya aplicaría para presentar la información. Sin embargo, aquí ya vienen las resoluciones para que pues, las podamos consultar. Entonces, para el primer ejemplo que teníamos, la resolución 6333, el formato P1.1 de ingresos está habilitado a partir del segundo trimestre para presentar la información de reportes referente a, qué? a los ingresos y envíos que ustedes realizaron pues, para este segundo trimestre. Ahora bien. El formato 4.1 de PQRs postales también está habilitado con la resolución 6333 para presentar la información referente a las quejas, que, eh, peticiones, quejas y reclamos que ustedes reciben por parte de los usuarios eh, y demás. Y cómo pues, se pudo resolver y demás las particularidades de cada, de cada solicitud que realicen los usuarios que utilicen el servicio de mensajería. Ahora bien, el formato 5.1 de puntos de atención al público, como les comentaba, eh, este formato es semestral, pero les aplica para presentarlo ahorita una vez finalizado el segundo semestre. También está habilitado con la resolución 6333 y está en vigencia para su reporte de información. Aquí es donde ya hay unos cambios eh, con base en las resoluciones, que son las 6494, dada el año pasado. A partir del tercer trimestre del año 2022, se cambió la resolución del formato P2.1 y el formato P2.2, que son las cantidades de objetos entregados en tiempo de entrega y los entregados en buen estado. Estos formatos pasaron a estar vigentes con la resolución 6494, como les comento. Eh, para lo cual, pues para este trimestre se tendría que presentar la información bajo estas resoluciones y no la 6333 que se estaba presentando hasta el segundo trimestre del año 2022. Ya ahorita se cumpliría un año de que este formato está en vigencia, estos dos, el 2.1 y 2.2 de la 6494. El formato P1.3 también tuvo una modificación con la resolución 6577, que también se hizo el cambio para el tercer trimestre del año pasado, en donde son las tarifas para los servicios de correo de mensajería expresa. ¿sí? Entonces, este es el mismo formato, simplemente ustedes dicen cuáles son las tarifas que tienen al momento de hacer los envíos y demás trámites eh, referentes a su servicio asociado a telecomunicaciones y pues, servicios de mensajería bajo la resolución. Las tres últimas que están, eh, básicamente sí continuarían con la resolución 6333, que es el formato P3.1 de ingresos y envíos por interconexión, que ya como lo hemos mencionado, pues son los servicios que ustedes utilicen, ya sea por interconexión tanto en diferentes entidades eh, o pues mismas en, en empresas pues, de mensajería expresa, ¿sí? que también estarían vigentes para presentar en este segundo trimestre. Estos dos últimos que son el 5.2 centros de clasificación y los números de empleos, estos formatos son anuales que eventualmente no están vigentes para presentar ahorita en el segundo trimestre, sino una vez finalizado el año, es decir, para el cuarto trimestre del año 2023, que ya entraría eh, la presentación para a partir de enero, pues estaría en vigencia para presentar esta información de estos dos formatos. Entonces, en particular estos son los formatos que se pues sea prelación para que ustedes como operadores los tengan presentes y eventualmente eh, sepan y conozcan pues a mano de dónde, cómo se pueden consultar la información, en dónde está la resolución, cómo puedo descargar los formatos y pues eventualmente cómo puedo hacer el cargue de la información. ¿sí? Entonces, eh, pues básicamente ese es el, el desarrollo pues de la capacitación. No sé si de pronto tengamos dudas o, o demás, eh, le daría el paso para finalizar la capacitación. No sé de pronto si tengamos algo más pendiente. Ingeniero, muchísimas gracias por la ayuda. Hola, ingeniera, ¿me oye? Sí. Inge, por ahora no, no tenemos preguntas. Eh, queremos invitarle a las personas que estén conectadas en, en este espacio, si no han hecho sus preguntas o si tienen alguna... Duda puntual sobre algún formato nos la, nos las hagan llegar a, al chat que tienen eh, en la pantalla. Eh, bueno, mientras van haciéndonos preguntas, yo quisiera contarles que esta capacitación va a quedar eh, publicada en las redes sociales del ministerio a partir de mañana y todos los operadores de servicio postal del país podrán tener acceso a ella eh, en cualquier momento. Eh, también quisiera recordarles que tenemos en el chat la encuesta de satisfacción que nos sirve también como lista de asistencia para saber quiénes asistieron, qué preguntas tienen y qué capacitaciones puntuales tienen. Bueno, ingeniero, por ahora no, no tenemos eh, preguntas. Quisiera, por favor, recordarnos los canales en los que la gente puede... Generar preguntas si tiene o cuáles son los los canales de atención para por si tienen alguna duda frente a estos procedimientos. Claro que sí. Eh, como les comentaba al en inicio, entonces las líneas de atención, pues básicamente el correo es mesa de servicio sectorial arroba la línea de atención de, pues, de esta mesa va el lunes a viernes, ¿sí? no horario continuo de 7 de, de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? Los canales de comunicación telefónica, el número es el 344-3460. Permítame, ya les recuerdo las extensiones. Eh, permítame las extensiones, acá están. En este caso en particular son las 3325 la 3215 y la 3499, la línea de atención, o pues en este caso si sí se pueden comunicar directamente al PBX y eventualmente um, los de los, 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 los pueden reubicar a la mesa um, pues de servicio sectorial para que puedan encontrar esta consulta, si tienen algún inconveniente, como les comentaba, si tienen alguna consulta adicional referente a algún formato o algún archivo que pronto les quede difícil de poder consultar, nosotros con gusto podemos verificar esa información y pues atender la mayor brevedad posible, claro que sí. Ingeniero, muchísimas gracias con esa información que el ingeniero nos acaba de suministrar. Damos por finalizado este espacio. Quisiera agradecerle a todas las personas que se hicieron presentes, también a la doctora Mónica Gutiérrez, al ingeniero, por todo su tiempo, a la gente de la mesa de servicio del ministerio por permitirnos el espacio tecnológico para estar en este espacio. A través de las redes sociales les estaremos informando de próximos eventos, próximas capacitaciones para que ustedes se unan y participen. Ah, perdón, ingeniero, creo que llegó una pregunta. Ya me iba a despedir, pero aprovechemos el espacio. Deme un segundo, por favor, que está cargando. Ah, me Dice la señora María Fernanda que quisiera hacer... Una sugerencia, pero no nos no nos comentó cuál era. Bueno, quedamos atentos a, a que ella nos, nos haga la, la sugerencia. Si no alcanzamos a resolverla en este espacio, la haremos a través de... Ah, ok, perdón. Listo, ya. Ingeniero nos dice, ella, esto es una, una sugerencia para que tengamos en cuenta más adelante... Que si se puede deshabilitar el descargue de plantillas que están derogadas en el reporte de información ECA, porque suele confundir. Señora María Fernanda, muchas gracias por su sugerencia. Vamos a llevarla a la mesa de servicio sectorial para que, por favor, la analicen porque entendemos su punto. Es algo que puede generarle eh, confusión a, a, a quienes vayan a llenar los reportes. No sé en este momento cuál sea la viabilidad para que la hagamos inmediatamente, pero es un tema que escalaremos y les estaremos contando oportunamente. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por conectarse. Que hemos llegado hacia el final a la, de la capacitación de reportes de información para operadores de servicios postales. Cualquier duda que tengan, recuerden, estamos a través de Mintic. Responde arroba mintic .gov Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.